Bienvenido, Dragado, muchachos. ¿Cómo te llamas? Santiago Acuña. Jugás de tres. Sí, sí. ¿Ha salido últimamente al interior? ¿Es tu viaje primero? No, ya he salido algunas veces. ¿Conocías a Dragado? No, la primera vez que vengo. Muy linda la ciudad. ¿Mucho que estás en River? Sí, hace 4 años nomás. Hay chicos que están hace muchos también. ¿De dónde sos? De San Martín, de Buenos Aires. Ah, no estás tan lejos. No. ¿Y soñando con llegar? Sí, a primera. ¿Quién es tu jugador admirado? Puyol. Oh, el español. Sí. Te deseamos suerte. Dale, muchas gracias. La pasé bien. Dale. Ecuatoriano, dice que este muchacho, Abel Casquete, no sé si le digo bien. ¿De qué jugar? De enganche. De enganche. Buenas noches, primero. Área siempre. ¿Izquierda, derecha? Por los dos lados me manejo bien, así que si me trato de hacer la mejor. ¿Hace mucho cosa que estás en River? Sí, 5 años con este. Así que estás aclimatado a Buenos Aires. Sí, poco. Pero... ¿Familia dónde la tenés? En Ecuador. ¿Extrañás? ¿Viajaste hace poco? Sí, extraño, se extraña mucho, pero bueno, esto es lo que uno quiere, triunfar acá y mucho más acá en River, para nuestro sueño, que es jugar en primera y más en la primera de River. Esa camiseta dice mucho, que tenga suerte y bueno, todo este sacrificio de estar lejos de la familia, que se compense triunfando. Suerte, nena. Muchas gracias. Anoche en cancha de Bragado Club jugaron en 2 partidos la sub-17 de Bragado y un equipo de River de séptima división. Y los resultados fueron los siguientes. En el primero de los partidos, el equipo de River Plate ganó por 3-0. En el segundo encuentro, la sub-17 de Bragado, con sus jugadores titulares, venció por 1-0 a la representación de River. El gol fue convertido por Santiago Ladaga. Fue un partido muy parejo con llegada por parte de los dos equipos, y la verdad es que es para destacar el buen desempeño del equipo sub-17 de nuestra ciudad. En este encuentro, recordemos que se estaba de alguna manera midiendo también la posibilidad de ver al equipo local para cómo está para la preparación del campeonato que viene, que tiene que ver con un campeonato a nivel selección de la Federación Norte, y allí entonces pudimos ver un muy buen equipo dirigido por Figueroa y Roberto Martín. Previo a estos dos encuentros se hizo una evaluación de jugadores en categoría 2000 en un equipo que se jugó combinado entre Sportivo y Bragado Club, y allí también los visitantes pudieron ver a nuestros jugadores en esa categoría. El primer partido que mencionábamos entre la categoría sub-17 y River fue arbitrado por Saúl Rossi. El segundo fue el árbitro del encuentro, Quique Lencina. Una buena cantidad de público acompañó, a pesar de la fría noche, estos dos encuentros. Y luego de finalizado el partido, la Liga Bragadense de Fútbol, organizadora del evento, ofreció un asado para compartir con la delegación de River y también con los jugadores locales.